presidente. Y eso lo hemos invitado, es porque se ha planteado una demanda competencial contra la Junta de parte de la Fiscalía de la Nación. Quiero que nos explique el doctor Vázquez qué es lo que la Fiscalía entiende que ustedes han hecho mal y qué es lo que han hecho propiamente ustedes. Muy buenas noches, doctor Aldo Vázquez. Gracias por estar en RPP. Muchas gracias, señor Carvalho. Es siempre un gusto saludarlo y estar con su público para poder explicar algunos aspectos que son de interés público. Efectivamente, el Ministerio Público ha planteado una demanda competencial respecto de la Junta Nacional de Justicia. Ante el Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal Constitucional. Una demanda competencial ordinariamente supone la disputa de competencias entre dos entes del Estado. A eso se le llama normalmente un conflicto positivo, cuando dos entes se disputan una determinada competencia. En este caso, es evidente que la Junta Nacional de Justicia no le disputa al Ministerio Público ninguna competencia, ni tampoco relativas a los actos de gestión, como se señala en la demanda competencial. Entonces, la figura que invoca la demanda es el conflicto de competencia por menoscabo. El Tribunal Constitucional ya ha explicado lo que significa el conflicto de competencia por menoscabo y ha dicho que este puede producirse aun cuando no haya una disputa de competencias, sino cuando un órgano de alguna forma afecta a otro con sus acciones, cuando esas acciones son prohibidas o son indebidas. En el caso de la demanda competencial, nosotros creemos que esta carece absolutamente de fundamento, porque la Junta no está actuando de un modo indebido, ni mucho menos prohibido, sino que la Junta está ejerciendo una legítima competencia, que es precisamente la del control disciplinario de los jueces y fiscales de todos los niveles del país. Lo que en definitiva plantea la demanda competencial es que la Junta no puede investigar a la fiscal de la Nación respecto de infracciones disciplinarias que podrían producirse en el contexto de actos de administración, como por ejemplo una designación de un magistrado provisional, un desplazamiento de personal, etc. Sin embargo, las leyes de carrera judicial y de carrera fiscal abundan más bien en infracciones disciplinarias que son susceptibles de ser cometidas en el ámbito de acciones de administración, de actos de administración de este tipo. Yo podría citar muchos ejemplos para en abstracto. ¿Sí? Así es, y para no hablar además del caso concreto del Ministerio Público. Sí. Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia ha investigado y ha destituido al señor Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior del Callao. Sí, conocemos. En varios de esos casos. De los cuellos blancos del puerto. Así es. Y todos hemos escuchado, por ejemplo, numerosos diálogos entre el señor Walter Ríos y sus interlocutores, en donde se intercambiaban favores y en donde muchas veces se definía desplazamientos de personal, designaciones de jueces provisionales. Y no podríamos haber investigado ese tipo de actos si hubiésemos aplicado un criterio como el que se manifiesta en la demanda competencial. Puedo citarle otros casos menos conocidos. Por ejemplo, un expresidente de la Corte Superior de Ayacucho, el señor Antenor Jorge, así se apellida, ha sido destituido también por la Junta Nacional de Justicia porque, por ejemplo, utilizaba los servicios de limpieza de la Corte para que fueran a su domicilio a hacer ese tipo de labores. Alguien podría decir, ah, no, ese es un acto de administración, es un acto interno que deriva del contrato que hay con la empresa. La Junta no puede intervenir. Nosotros decimos, por supuesto que puede intervenir, porque hay ahí una infracción disciplinaria. Y el último caso, sí, permítame, señor Carvalho, que es también muy, muy, muy destacado, es el del señor Bosa, que fue presidente de la Corte Superior de Ucayali y que tenía, pues, según se estableció, relaciones con el clan Orellana, ¿no? Designaba hasta por horas a jueces supernumerarios, es decir, estos que tienen carácter provisional, evidentemente para que intervengan en determinados procesos. Según la lógica de la demanda competencial, la Junta no puede intervenir en ese tipo de casos que tienen carácter administrativo. Nosotros sostenemos, por el contrario, que no hay cotos cerrados en los que no pueda
intervenir el control disciplinario de la Junta, porque hay que distinguir entre el acto de administración y la infracción disciplinaria en la que se puede incurrir a propósito de un acto de administración. Pero es cosa distinta y que no afecta en absoluto el acto de administración, porque el acto de administración no deviene en nulo por una actuación de la Junta, sino que mantiene plenamente su eficacia, su ejecución y sus consecuencias. En este caso, ¿cuáles son los temas que están investigando ustedes y que han motivado esta reacción que usted considera infundada en derecho del Ministerio Público? ¿Cuáles son los temas específicos que están en investigación? Sí, por supuesto no puedo abundar demasiado sobre el particular porque son materias sobre las cuales todavía hay reserva. Sin embargo, se ha dicho, y yo creo que o con desconocimiento o de un modo falaz, se ha dicho que la Junta hace de caja de resonancia de las denuncias que se presentan contra la fiscal de la Nación. Eso no es exacto tampoco, ¿no? Es decir, la Junta ha recibido hasta ahora más de 30 denuncias respecto de la señora fiscal de la Nación, como las recibe ordinariamente respecto de muchos otros magistrados. Pero 30 como que es bastante para el poco tiempo que lleva como fiscal de la Nación, la señora Benavides, ¿no? Sí, probablemente va también en relación con la notoriedad del cargo, con el propio debate público que hay en torno de la justicia y de las actuaciones que ha tenido ella y que nosotros consideramos meritorias, ciertamente, respecto del enfrentamiento ustedes, a la corrupción. Ustedes le eligieron como fiscal. No le elegimos fiscal de la Nación, le elegimos fiscal suprema. Claro, que permitió que sea. Nosotros designamos en ese concurso a 3 fiscales supremos y, por supuesto, aplicando objetivamente los criterios que corresponden a un concurso público de méritos. De acuerdo a los datos que ustedes tenían en ese momento. De acuerdo con la información que teníamos en ese momento. Incluidos algunos doctorados, títulos y demás. Y respetando rigurosamente las calificaciones que correspondían a cada una de las etapas. Ahora, nosotros, sin embargo, de esas más de 30 denuncias, hasta hoy día lo he verificado, ya se han archivado 12 de esas denuncias, porque no tienen mérito alguno que justifique siquiera una investigación preliminar. En 3 o en 4 casos es verdad que se han abierto investigaciones preliminares. La investigación preliminar, como la propia denominación lo indica, tiene ese carácter. Es decir, lo que busca una investigación preliminar es establecer si es que hay indicios, elementos que justifiquen la apertura de un procedimiento disciplinario. Y entonces hay 3 o 4 investigaciones preliminares que tienen ese carácter. Algunas vinculadas a temas que son públicos, que efectivamente hay situaciones que se vinculan con actos de administración, ¿no? Pero lo que busca la Junta no es el cuestionamiento de un acto de administración, sino la infracción que hubiese podido cometerse. En ese acto. Así es. Al realizar así ese es. Acto. Y es lo que ordinariamente ocurre en numerosos casos a cargo de la Junta Nacional de Justicia. En los argumentos que han sido utilizados en el documento por el cual la Fiscalía presenta esta acción ante el Tribunal Constitucional, ¿qué argumentos le parece que son carentes de todo, de toda validez jurídica? Porque tengo entendido que usted considera que no hay fundamento para esa demanda competencial, ¿no? Sí, como lo he señalado, ¿no? Yo creo que el camino que se ha tomado es un camino equivocado, pero seguramente esto se discutirá en su oportunidad ante el Tribunal Constitucional. La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos de la Junta Nacional de Justicia es el ente que deberá salir a contestar eventualmente esta demanda y a expresar nuestros argumentos. Nosotros aún no hemos sido notificados con esta demanda competencial. Sin embargo, el Ministerio Público, a través de sus redes sociales y sobre todo a través de entrevistas del abogado que patrocina esta demanda constitucional, se han planteado una serie de argumentos. De modo tal que yo, entre tanto y por lo pronto, lo que puedo decir sí es que nos preocupa que una postura como la asumida pueda generar un espacio de impunidad respecto de las responsabilidades disciplinarias en las que eventualmente pueden incurrir jueces o fiscales cuando tienen algún tipo de responsabilidad administrativa. Si es que el Tribunal Constitucional diera razón en su demanda al Ministerio Público,
qué les estaría vetado hacer? La pregunta en realidad es grave porque ustedes han destituido, y en verdad ese es un tema que está en la perspectiva de una investigación. Si se abre una investigación puede conducir a la destitución de la persona investigada, sin duda. Por eso es que el abogado Quiroga y su patrocinado han reaccionado de la manera como lo han hecho. Pero según, si es que el TC fallara a favor de esta demanda, ¿qué es lo que ustedes querían, quedarían impedidos de hacer? Bueno, yo creo en primer lugar que el Tribunal Constitucional no va a fallar a favor de la demanda porque creo que carece de fundamento. Me alegra que tenga tanto optimismo jurídico, pero hemos visto cosas extrañas, señor Vázquez. Ahora, póngase en la realidad. Sin embargo, por supuesto, debemos ponernos en ese hipotético supuesto. Sería muy grave, sería extremadamente grave, porque no solamente la Junta quedaría privada de investigar ese tipo de infracciones disciplinarias incurridas en el ámbito de la administración, sino que la pretensión de la demanda es que la Junta exclusivamente pueda investigar aquellas infracciones que se relacionan directamente con lo que la demanda llama el ámbito jurisdiccional, ¿no? Y digo discutible finalmente porque... Pero eso es lo que no pueden investigar ustedes. Justamente en lo que nadie se puede meter es en la conciencia que lleva un juez o un fiscal. Salvo en el caso, naturalmente, de la señora Zoraida Ábalos, que ha sido sancionada en virtud del criterio jurídico que ella utilizó, lo cual es muy discutible, ¿no? Presumo que la demanda, cuando se refiere al ámbito jurisdiccional, lo que quiere decir es, no, sí pueden investigar aquellas infracciones que ocurren en el ámbito jurisdiccional, es decir, por ejemplo, una relación extraprocesal, etcétera, ¿no? Presumo. Pero ese es un ámbito, es verdad, y es un ámbito absolutamente legítimo de actuación de la Junta, pero no puede ser el único. La Junta no puede quedar constreñida a ese solo ámbito. Y le pongo más ejemplos. El caso, imaginemos el caso hipotético, aunque se han dado varios casos de esta naturaleza, de un juez o de un fiscal que conduce en estado de ebriedad y que ocasiona incluso un accidente. Sucede, lamentablemente. Hemos visto casos, sí. No es el ámbito propiamente jurisdiccional o funcional. Tampoco es el administrativo. Es el plano de la relación con la sociedad, de la vida ciudadana. Sin embargo, por supuesto, que hay una falta en el catálogo de faltas que está contenido en las leyes de carrera judicial y de carrera fiscal, que es el de inobservar conducta intachable. Entonces, por supuesto que la Junta Nacional de Justicia interviene en un caso como ese. O alguien podría decir, si se limita solamente a lo jurisdiccional, entonces tampoco puede investigar en el supuesto de un juez o un fiscal agresor respecto de su conviviente o de sus hijos menores. Por supuesto que nosotros hemos intervenido en ese tipo de casos y hemos aplicado sanciones y sanciones drásticas, sí, hasta la destitución. Hemos visto, creo que han tomado en el tiempo que lleva en funciones la Junta, que tampoco es mucho, me parece, desde que se creó, 250 decisiones punitivas, ¿no? Es decir, tienen 250 enemigos más sus abogados y los respectivos recursos de amparo. Bueno, la Junta Nacional de Justicia tiene desde un inicio, por supuesto, una postura firme en defensa de valores fundamentales que deben informar recorrer transversalmente la conducta de los jueces y fiscales. Y en ese ejercicio, pues ciertamente hemos aplicado sanciones de destitución a más de 250 magistrados. Pero debo decir además que cuando menos el 90%, o cifra aproximada, o porcentaje aproximado, han sido pedidos por el propio Poder Judicial y por el Ministerio Público. De modo tal que yo en esto más bien celebro que lo que haya habido es una buena coordinación con los órganos de control también del Poder Judicial y del Ministerio Público, que han estado empeñados en la misma tarea que la Junta. Bueno, sin duda esta demanda competencial rompe eso, ¿no? Y estamos ante un conflicto de instituciones central. Sí, en verdad, lo que uno puede concluir finalmente es que no es que la Junta Nacional de Justicia entre en una contienda de competencia con el Ministerio Público o que afecte alguna competencia del Ministerio Público, sino que más bien lo que se pretende con la demanda es limitar, constreñir la función de la Junta Nacional de Justicia a un ámbito pequeño, específico, que la prive, en definitiva. ¿Cuál ámbito sería ese? ¿Qué quedaría? Es,
ese que la demanda llama el jurisdiccional, ¿no? Si es que un juez recibe dinero, un juez prevaricador. A cambio de una sentencia, sí, por ejemplo, claro. ¿No? Hay un número significativo, sí, también de infracciones que se pueden, que puede incurrir, sí, en ese ámbito. Pero lo que la Junta defiende es su competencia en toda su amplitud, porque la Constitución no señala un ámbito específico para la competencia de la Junta, sino que dice con claridad que la Junta ejerce el control disciplinario sobre jueces y fiscales de todos los niveles. Y las leyes de carrera judicial y fiscal señalan un conjunto de infracciones que, por supuesto, abarcan ámbitos como el administrativo, el de las relaciones sociales o eventualmente incluso, ¿no?, como el ejemplo que señalaba, el de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo no pronunciarse la Junta ante una situación de esa naturaleza? ¿Usted teme que si el Tribunal Constitucional diera razón, en suma, a esta demanda, se crearía un espacio de impunidad, como ha sostenido el comunicado de la Junta Nacional de Justicia, de la cual usted es vicepresidente? Sí lo creo, y creo además que se desnaturalizaría el rol constitucional de la Junta Nacional de Justicia. En nuestro país pues tenemos un complejo mecanismo de equilibrio de poderes, y pues en el constitucionalismo moderno determinadas funciones que antes pues eran propias del poder político, como por ejemplo la selección y nombramiento de jueces y fiscales, ¿no?, han ido pues desglosándose, ¿no?, y han surgido a nivel universal lo que se conoce como los consejos de judicatura. Y no solamente en el Perú, esa es una experiencia que hay en más de 50 países del mundo, donde existen este tipo de consejos que tienen esta función: la selección, el nombramiento de los jueces, en el caso peruano también la ratificación cada 7 años, pero ciertamente también el control disciplinario, para que este esté al margen del control político. Y para eso se crea un ente que sea ajeno a ese impacto político. Y por eso es que la composición de los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tiene en absoluto su origen, pese a que algunos hacen señalamientos. El señor Quiroga precisó que no creía que había un sesgo, eso sí nos lo dijo acá, ¿no? Algunos lo sostienen, pero el abogado Quiroga dice que no puede afirmar que hay un sesgo político en esta decisión. Ni podría afirmarse, ¿no? Porque algunos lo han dicho, ya saben. No, pero sin fundamento alguno, ¿no? En el caso, incluso, como usted lo ha recordado, en el caso de la actual fiscal de la Nación, la propia Junta Nacional de Justicia la seleccionó y nombró como fiscal suprema, de modo tal que no podría haber animadversión alguna. Bueno, pero han pasado cosas entre tanto y se le han hecho reproches entre tanto, que creo que no eran conocidas de ustedes cuando fue elegida, ¿no?, cuando fue nombrada fiscal suprema. Dígame una cosa, ¿hay miembros de la Junta que están siendo investigados? Bueno, es público que el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, esto es público, ha abierto investigación contra 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, 3 de 7. 3 de 7. Están siendo investigados por el Ministerio Público. Por este tema que resulta, pues... Sí, en fin, no quisiera yo interferir, ni mucho menos en una materia como esta, pero todos sabemos que hace algunas semanas pues algún medio de comunicación dijo que 3 miembros de la Junta habían presionado al presidente del Poder Judicial para que emitiera tal o cual pronunciamiento. La Junta emitió incluso un comunicado rechazando esa afirmación de un medio de comunicación, porque no tiene además ningún sustento. De hecho, no se ha exhibido ninguna evidencia y el propio presidente de la Corte Suprema ha dicho, sí, públicamente que a él que no... El señor Arévalo es un hombre que no acepta presiones de ese tipo, ¿no? Él lo ha dicho, ¿no?, al presidente del Poder Judicial, y ha dicho con razón, pero, ¿no? Pese a eso, la investigación está en curso contra 3 de sus colegas. Sí, eso es ¿Qué público. Son quiénes? Sí. ¿Qué son quiénes? Los doctores de la ASA, la doctora Zavala, y la presidenta de la Junta, la doctora Tumialán. Bueno, es una situación también, digamos, conflictiva, ¿no? El hecho de que hay una demanda presentada por el Ministerio Público en momentos en que el Ministerio Público investiga a 3 de los 7. Pero nosotros no planteamos demanda competencial. Ustedes no, pero uno tiene derecho, como, y respetamos, digamos, además, y respetamos, como ciudadano, a entender qué es lo que pasa. Y respetamos porque además, lo que hemos visto en muchos otros campos,
conflictos entre fiscales y jueces, y rivalidades entre el Congreso. Y realmente es un país donde se han multiplicado las fricciones y ve muy poca coordinación y actitud de colaboración entre instituciones que tienen un fin común, que es la lucha contra el delito y por garantizar la transparencia de los actos del Estado. Y es verdad lo que usted dice, señor Carvalho, y yo suscribo absolutamente su posición. Y le diría que la Junta hace un gran esfuerzo en ese sentido. A nosotros no se nos ve recorriendo los medios de comunicación contestando tal o cual agravio. Ha sido difícil pedirle que venga porque creíamos que es un acto público que merece una explicación lo más objetiva posible, ¿no? La regla de conducta de los miembros de la Junta ha sido desde el 6 de enero de 2020, cuando asumimos nuestros cargos, ha sido precisamente esa, la de contribuir, la de coadyuvar a la estabilidad de las instituciones. Sabemos bien, además, el impacto que está causando sobre la propia economía del país y sobre la calidad de vida de los peruanos esta situación permanente de inestabilidad. El país necesita revertir aquello y todos tenemos que contribuir a ese propósito. Por otra parte, hay otros temas que están siendo investigados o que han dado lugar a cuestionamientos, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar este recurso presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional? Ese procedimiento que nos va a mantener en suspenso de alguna manera, porque sabremos cuando decía el TC solamente si tenía o no razón para proceder a esa investigación, ¿no? ¿Cuánto tiempo calcula usted que puede tomar al TC pronunciarse? Bueno, si uno ve disputas a nivel del Tribunal Constitucional de esta índole, podría suponer que puede tomar 9 meses, 1 año, quizá menos. Los plazos que están establecidos en el Código Procesal Constitucional ciertamente son menores, pero dependerá en gran medida, por supuesto, de la carga procesal del propio Tribunal Constitucional. Es difícil en este momento establecer cuánto podría durar porque aún no hemos sido notificados. Supongo no han sido todavía notificados. Supongo que ocurrirá en los próximos días o semanas. Horas, porque ya hay una comunicación oficial, ¿no? Sí, pero entiendo que el Tribunal Constitucional debe primero calificar esta demanda antes de correr traslado de ella, y cuando eso ocurra, pues son 30 días que tiene la Junta Nacional de Justicia y sobre todo el Procurador Público a cargo de los asuntos de la Junta para poder absolver los términos de la demanda. Doctor Aldo Vázquez, muchas gracias por su presencia acá, tanto más que como usted lo ha hecho saber, es más bien excepcional, tiene su trabajo, lo hace con discreción. Ojalá que esto se aclare en beneficio de la confiabilidad de las instituciones, porque no hay peor espectáculo que ver que se están peleando entre sí instituciones que están todas orientadas a combatir el delito y no a combatirse entre sí. En todo caso, señor Carvalho, yo creo que será muy importante que este debate se mantenga donde corresponde, que es el plano estrictamente constitucional y jurídico, y que pues en ningún caso descienda al nivel pues de los agravios, que es algo que no desearíamos en ningún caso. No, de ninguna manera. Por supuesto, si fuera en el caso, lo diríamos y lo reprobaríamos. Aldo Vázquez, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches ya, entre tanto. Vamos a hacer una pausa.